Porque eres chiquitito. Yo soy chiquitito, la verdad que... No, y es eso. O sea, ahora mismo es como si fuera una segunda juventud, de verdad. Cada vez que empieza un proyecto, cada vez que ves que este proyecto funciona y que va para adelante, es que y te da una energía que bueno, que es poquito a poco se va saliendo de ese pedazo de túnel que nos han dejado algunos. Ahí ves la salida y dices tú, mi trabajo es el que me está sacando. Ahí está. Y sobre todo tú que eres un currante, Manolo. Sí, Paco. ¿Eh? Sí. Porque no es lo mismo, digamos, tener un campo de prueba en una gran capital como puede ser Madrid o Barcelona, donde las oportunidades, los escenarios se prodigan más, que estar en provincias, en el caso de Málaga, que, aunque Málaga es una gran capital, sí, pero a efectos artísticos, sí, digo yo, que se presentan más oportunidades en grandes capitales, ¿no? Sí, tú sabes que el sueño de uno siempre está en eso de decir ser profeta en su tierra, ¿no? Ah, amigo. Entonces, aunque pasen los años, y yo, a mí me han querido siempre desde que yo empecé en esto, pero verte otra vez, querido por lo que hace, pues que es una satisfacción tremenda, sí, sí, tremenda. Digamos que haces lo que te gusta y encima sí, cobras. Sí. Poquito, sí, no como para no, hacerse... No, pero vive, ahí está. Vive, Paco, vive. Y como tú tampoco eres muy pródigo no, en gasto. Yo no, de tu cuerpo, estás mejorcito, cuerpo ¿no? Este, dos gambas y... pues estoy mejorcito. Claro, claro, no, claro. Además, la satisfacción más grande, y es para lo que el de arriba me creó, y me dio, y los genes de mis padres y de mis abuelos, fue para hacer de reír a los demás. Y algunas veces cuesta más que otras, pero es lo que te da la energía. Yo tengo mi compañera, mi Yolanda, que cuando ha venido a verme a actuar, pues ya dice, ya es que me lo sé todo, ¿no? Pero bueno, cuando ha venido a verme a actuar, y a lo mejor ha habido cualquier problemilla por el medio, ha dicho, ¿verdad la actuación que vas a sacar hoy? Y efectivamente, es una revelación contigo mismo a la hora de decir, no, es que yo vengo a haceros de reír a los demás. Claro. Mis penas son mis penas y mis problemas son mis problemas. ¿Y se quedan en la puerta del camarín? Se quedan en la puerta, en la escalera del escenario. Estamos, claro. Es precioso. Es que eres artista. Soy artista. Y el artista, bueno, es algo que no tiene un doblez, que no tiene una segunda parte, que es puro y es único. Sí. Sí, es así. O sea, es el otro día venía a ver el Estoy Mejorcito una vecina mía, que bueno, amiga de mi madre de toda la vida, y entonces, bueno, pues, hace 50 años que me conoce. Y esa mujer decía, salió del espectáculo riendo. Y entonces decía, Lolo, porque todavía me conoce como el Lolo de Ciudad Jardín, de mi Lolo. Dice, ¿cómo cambia? Es que vive debajo de mi casa, o sea, que no, yo vivo en el 9, ya vive en el 8. O sea, nos vemos todos los días, los perros, esto, está igual. Y decía, Lolo, ¿cómo cambias tú en el escenario? Claro. Y decía, Pepi, pues sí, es que es mi trabajo. Claro. O sea, es mi trabajo, entre comillas. O sea, es tu hábitat. Es mi vida. Estamos. Es mi vida. Ahí tú estás como un pez en el agua. Ya está. Hacer de reír a los demás es mi vida. Claro. Mi vida. Pero antes de que uno descubriera que la vida es hacer de reír a los demás, su vida, Manolo, a ti la vida nunca te ha sonreído de manera permanente, ¿no? No, hombre, hemos pasado mucho, vamos, cosas difíciles. O sea, yo pasé por mi problema del alcohol, que a mí me hizo perder muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento de parar y darte cuenta de que has tocado fondo con respecto a ese problema y empiezas a resurgir, después te das cuenta de que lo que ganas no tiene ningún,
ningún parangón con lo que has perdido, ¿no? Bueno, pues, ¿se ha perdido el qué? Se ha perdido. Yo en un momento dado perdí quizás una oportunidad en Madrid, quizás una oportunidad de estar, por decirlo de alguna manera, en un escalafón más importante dentro. Pero a lo mejor perdí el ser yo. Claro. Y hoy soy yo. Claro. Hoy soy yo. Sobrio, amigo de mis amigos, compañero lúcido. Claro. O sea, como una esponja. Soy persona. Absorbiendo, sí, absorbiendo todo, por supuesto, aprendiendo siempre. Pero al mismo tiempo empapando a los demás. Sí, hombre, claro, yo ahí tengo y me encanta decirlo, yo tengo la suerte de que cuando viene sale alguien que quiere ser humorista y me pregunta, yo me encanta ayudar, o sea, me encanta guiar a quien empieza, a quien ve, a quien por primera vez va a hacer un programa de televisión, a quien por primera vez se va a subir en un escenario de un teatro. Me encanta ayudar. Entonces, yo tengo por suerte muchos sobrinos humoristas. Qué bien. O sea, Tito Manolo. O sea, el patriarca. ¿Pero sobrinos de sangre? No. Ah, vale. No. O sea, de esos sobrinos de que yo los quiero mucho. Javier Vallespín. Claro. El que está ahora mismo con Manolo Medina. ¿Estuvo aquí dos también? Dos hombres solo sin punto con Inés. Javier Vallespín me llama un el antequerano. El antequerano. Me llama Emilio, que tenía un local allí en Antequera. Yo fui un día a actuar para él. Bueno, pues la relación nuestra, nos hicimos amigos, charlando y tal. Entonces me llama un día y me dice, oye, Manolo, hay aquí un Antequera, un chaval que se llama Javier Peloches. ¿Tú le podías echar una mano? Y en ese momento yo estaba en una sala en La Malagueta que se llamaba La Sistería. Y digo, mira, dile que se venga, bueno, y vamos a verlo y vamos a... Al chaval siempre lo cuenta porque yo lo vi, entonces para cortar el hierro, pues claro, él me veía Manolo Goña. Una autoridad. Hombre. Claro, claro. Porque tú llevas unos cuantos años en el teatro o en las tablas. Pues desde profesional 40 años. Vale. Con eso está todo dicho. 40. Normal que Javier Vallespín sí tragara un poquito. Entonces, claro, yo me lo encontré, aparcó, tal, yo lo llamé, que yo, ¿dónde estás? Y entonces cuando lo vi, digo, ¡Peloche! Yo, que te llevo esperando un rato. Entonces el chaval dice, ¿cómo, Manolo, esto? Entonces él lo cuenta siempre. Bueno, pues a Javier, bueno, pues lo poquito que uno sabe, o lo mucho que uno sabe, pues mira, Javier, esto, esto y esto. Además tiene la suerte después que pilla Manolo Medina, que le termina de enseñar. Está bien. Y Javier Vallespín, pues, es ahora. Y él, yo soy su tío. Qué bueno. Y él es para mí mi sobrino. Normal. Y además con todo el cariño del mundo. Claro. Te encuentras con Antonio Pareja ahora, con el Meli, con esos chavales que están saliendo ahora, claro. Jacob Torres, chavales que están saliendo ahora. Es que en Málaga hay una buena cantera. Sí, hay muy buena cantera. Claro. Hay muy buena cantera. Por cierto, no se me puede pasar la cifra que acabas de decir con relación a tu edad. Porque si tú me has dicho que llevas 40 años pisando las tablas... Sí. No, pisando la tabla un poquito más. Incluso más. 46. Bueno. El primer sueldo hace 40 años. Pero si tú tienes 53, Manolo. Sí. ¿Y esto cómo es? No, bueno, la historia empieza de que yo me diera cuenta de que algo... A ver si te va a pasar a ti como esto de los políticos que se pusieron la jubilación. Sí, lo de los viajes, ¿no? Y lo de los viajes, que no calculo. Estamos. Hermonarlo, ¿vale? Que, no, es fácil. Yo empiezo a darme cuenta de que no soy el niño gracioso, sino que hay algo más... Bueno, pues cuando formaban en el autobús de Ciudad Jardín, en el 2, formaba el espoleo. ¿En el 2? Con 4 o 5 años, bueno, pues ya la retentiva de aprenderte chistes y contarle, y además con la media lengua de un niño de 5 años, pues además de aje, las cosas como son. Entonces, yo llego al colegio, entro con 6 años, con 7 años, claro, yo formaba en el recreo, formaba... Tú tenías más pelos, ¿no? Bueno, claro, vamos, eso es. Tenía, mi madre me dejaba la melena y todo, ah, como Sansón, un arte de categoría mi madre. ¿Y qué pasaba? Y entonces liaba la parraca, con 7 años ya me subo en el escenario por primera vez. ¿Qué colegio era? Sagrada Familia. Anda, el Ciudad Jardín de las Monjas, allí al lado de Cristo Rey. Claro, más arriba del Pilar, estamos, que era donde estaban las niñas y nosotros, niños y niñas allí. Correcto. Y entonces, con 7 años, y ya me daban los papeles principales de la comedia típica de Navidad, de la fiesta de Navidad, con 7 años. Y entonces con 13, 14 años, ya fue, bueno, pues salir y grabar mi primer programa, hacer mi primer programa de radio, bueno, en Radio Juventud. ¿Quiénes estaban por entonces en Candelero humorístico? Pepe de Rosa, ya fue mi referente. Ay, qué bueno. Pepe de Rosa, el maestro Gila. Qué bueno. Claro.
pero yo, Pepe da Rosa fue mi referente. De hecho, me lo presentaron, nos conocimos. Perdonarme que cantar final. Pero el arte me empuja a la cosa. ¡Qué bueno! Tengo un vecino en mi casa que no le falta de nada, yo se llama Paco Novocano, oh, Pata Bato, vive con un rasco. ¡Qué arte, qué arte! Mucho, mucho, mucho. De hecho, después soy amigo de Pepe, del hijo. Claro. Hablando y además hemos coincidido en Canal Sur. Claro. Y ya charlando. Y, claro. Bueno. Oye, ¿y cuándo tú descubriste? No, porque yo me imagino que al principio sería como un tema de juego, ¿no? Un tema de niño. O tú ya, cuando te viste que hacías reír a los demás, ¿tú ya lo ibas teniendo claro? Sí. Amigo. Sí, lo iba teniendo claro. Me buscaba me acuerdo de actuar, por ejemplo, en la feria del Perché, de buscar, cuando se hacía. ¿En los barrios? Buscar las casetas, pedir actuar. Yo quería hacer kilómetros de escenario. ¿Y qué hacía? ¿Te subía y qué? Sí, contaba. ¿Tu vida? Mis chistes. Claro. Y contaba chistes. Y parece que ahora los monólogos se han inventado. Sí, bueno, los monólogos, yo tengo mi teoría. Venga. Los monólogos, te la voy a contar. Venga. Mira, eso lo inventaron los americanos, y eso lo sabemos ya, esa forma de comedy, ¿verdad? La inventaron los americanos porque no hay un americano que sepa contar un chiste. ¡Ole! ¡Listo! Ya está. ¿Qué hago? Hablo de texto, pom, pom, pom. Claro. Mejores actores unos que otros, toda la cara, los otros, el detalle, después un guionista bueno. Claro. Que perfecto, porque es una manera de hacer de reír y, por supuesto, sagrada, claro. Pero que no, que es que no hay un americano que cuente un chiste. ¿Tú has visto los chistes? Espérate, ese detalle. Pero mira el detalle. ¿Tú has visto los chistes de las películas? Cuando hay una película y te cuento un chiste, te cuentan el final nada más. Anda. Y te dicen, el loro dijo adiós. Ja, 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 y se riente. Y no, ¿y hay verdad? Quien, no hay quien cuente un chiste. Es cierto. ¿Cómo? No te lo digo yo. Claro, esta gente... ¿Parodias? Claro, entonces... Claro. A ver... Entonces le vino muy bien a una serie de personas que no son andaluces. Ah, amigo. Sí, porque aquí tenemos el golpe. Claro. El detalle. Aquí tenemos el duende. Claro, y de hecho tú coges los monologuistas, y que me perdonen los compañeros, pero voy a decir lo que siento. Tú coges los monologuistas y los mejores monologuistas... De aquí. Hombre, ahí está el Rovira. Por ejemplo. Bueno, hay excepciones, pero bueno, porque se han hecho grandes monologuistas. Claro. ¿No? Claro. Leo Harlem, Goyo Jiménez, pero ese pellizco es nuestro. Esa puesta en escena. Ese pellizco es nuestro. Es nuestro. Andalucía. Claro. Pero yo creo que también dentro de lo que es el humor, también puede ser un referente otro Boquerón. Y cuando hablo de otro Boquerón. Chiquito. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. O sea, esa manera es diferente total de todo el mundo. Si es que fue el pelotazo, porque fue el pelotazo. Y nosotros estábamos acostumbrados a verlo. Claro. O sea, Chiquito era esto, aquí, claro. Aquí, claro. Aquí. Yo Chiquito me acuerdo, 2 semanas antes de que saliera la oportunidad de trabajar con Tomás Sumer, me acuerdo que me lo encuentro un día por Eugenio Gros. Chico, ¿dónde vas? Dice, ahí voy a coger, por la tarde, fíjate, dice, ahí voy a coger el autobús de Marbella, que estoy trabajando en un tablado allí. Digo, güey, ahora te va, dice, claro, llega tiempo. Cuando abran, dice, ya veis, me vengo en el primero de por la mañana. Toma. Y me dice, más hora que la puerta me pego allí. Dice, ya ve tú a las 6 de la mañana cantándole yo fandango a las bailadoras dormía, porque allí no entra ni el dueño. Y ese es el ángel. Eso de más horas que la puerta. Entonces. Sembrado. Sembrado, ¿eh? Le pasaba como a Carlos Alba. Carlos Alba te tenía que morir con él de arte. Claro. Pedazo de cómico, pero de aquí, de abajo. Claro. Yo siempre he dicho muchas veces, oye, a ver, en una reunión, bueno, puede surgir, pero que yo no soy un tío que esté contando chistes todos los días. Entonces, a ver, ¿me entiendes? Yo claro. Puedo ser más simpático, menos simpático, claro. Más serio, menos serio. Claro. Pero esta gente es que te tenía que, tanto con Chiquito como con Carlos, te tenía que morir con ellos. Sí, sí. Digamos que cuando suben al teatro es una extensión de su vida. Sí. Efectivamente. Chiquito, tú lo sabes, que lo totalmente. Sabes. Es que lo sabemos, hombre. Totalmente. Chiquito, ya te digo, más hora que la puerta, Manuel. Qué gracioso, qué más gracioso. Hora. Yo a las 6 de la mañana las bailadoras dormía. Es que cuando te cuenta lo de Japón, de las ratas, es que fue verdad. Claro. Es que yo hablando de mariquilla y decía, sí, es que es verdad, es que la rata estaba allí detrás, para que él le da la... Y claro, cuando rompió aquello, pues, claro. Pues ya ves. Esta Málaga nuestra,
A veces muy ingrata y muy madrastra. Sí. Chiquito, como otros más. Dúo, el dúo. El dúo, ¿cuántas veces se queja Manuel? ¿Cuántas veces se queja Manuel con razón del no haber valorado a Juan y a Juan Rosa lo que Juan Rosa ha sido? O sea, Juan Rosa lo valoramos verdaderamente los que hemos sido tus amigos, porque ya ves, conmigo ha sido entrenador de fútbol, ha sido mi amigo, ha sido mi confidente, porque yo el portal donde yo vivía, 20 metros más para allá estaba el taller suyo. O sea, para mí ha sido esto mi hermano mayor también, porque yo a Juan lo quería, ya ves, Juan, me acuerdo yo cuando los detalles de las primeras actuaciones me llevaba él en la moto. Qué bueno. En la Mobilé, que me llevaba la Peña el Duro, la Peña. Venga, vámonos a la feria, a la entrega de trofeo del Ciudad Jardín, Manolo. Yo empecé a eso, me ponía él, él me subía a la Peña a la Barranca y me subía al alto a la mesa. Él a mí. Yo era más bajito que él. Claro. Fíjate. Yo es que me quedo sorprendido porque. Porque ser actor o ser humorista no deja de ser eso, un artista, ¿no? Y parece que la palabra artista tiene que conllevar unos ciertos cánones de seriedad o de, no sé, de una alcurnia X, ¿no? Sí. He estado en la ópera o he estado en tal sitio. Cuando entiendo que ponerse en un escenario y hacer feliz a la gente con la sonrisa, yo pienso que es lo mejor que nos puede pasar cuando vamos en plan de espectadores. Paco, cuando en el plano artístico, cuando tú despiertas los sentimientos de los sentimientos, o sea, cuando alguien, porque me estoy refiriendo, o sea, estoy pensando ahora en ballet, en ópera, en esa seriedad que tú decías, claro. Pero que tú te desinhibes y tú, no me acuerdo de nada absolutamente de lo que estoy viendo, o sea, me estoy enamorando de lo que estoy viendo. Si además de eso, en el plano mío, es comedia, o sea, que es que lo dicen los médicos. Es que los médicos están con nosotros. Es verdad. Es que los médicos están con nosotros. Y yo cuando le di. Y eso sabe un montón. Cuando yo le di al Martínez Canca, que fue el que me operó de la cervical, y yo le dije, Paco, que. No, José María. ¿Cómo es? Paco, Martínez, Francisco. Francisco. Le digo, que yo voy a hacer un espectáculo de médico, nada más que por ti. De categoría, de arte. Hay que reírse de las enfermedades y de. Le va a dar la vuelta a esto, digo, pues claro que le voy a dar la vuelta, hombre. Qué bien, qué bien, qué bien. Por eso uno luego se encuentra mejorcito. Mejorcito, estoy mejorcito. Estoy mejorcito. En el Teatro Cine Alameda. Teatro Alameda, la sala Up, que es la de arriba. Los domingos. Los domingos a las 8 de la tarde. En Petit Comité. 82 plazas. 82 personas donde se puede casi tocar. A esta distancia. Ahí. ¿Y qué pasa en Estoy Mejorcito? Bueno, Estoy Mejorcito. Habla de en el plano actual, porque es la segunda temporada y entonces tú sabes que renovarse o morir dentro de los canon, dentro de la cuadratura del guión. Resulta que yo llevo un año ya en el hospital. ¿Un año? Claro, me operaron hace un año. Bueno, yo empecé en noviembre del año pasado, entonces ahora llevo un año operado. ¿Y todavía sigue? Claro, porque los recortes han hecho que los médicos ni pasen por allí por el hospital. No, a ver, yo estoy mejorcito, pero no vienen a darme el alta. Eso te iba a decir. Entonces me encuentro que me voy a la sala de espera. Y me encuentro con que en la sala de espera hay más gente. ¿Ah, sí? Claro, entonces yo, como estoy preparando un espectáculo para cuando me den el arta, bien, ensayo con ellos. ¡Ay, qué arte! ¿La sala de espera es...? Claro. ¿Los 80? Los 80. ¡Ay, qué bueno! Pero claro, esa sala de espera se cura. Claro, a ti. Claro, porque cuando llega la hora de visita tienen que ir. Estamos. Claro, y ya nos vamos todos, ellos por un lado, yo por otro. O sea que tú, con tu enfermedad, haces que los demás se curen de la claro carencias. Si los demás no van ya, no esperan ya ni al médico. Ay, qué gracioso. Claro, ya se van porque ya van bien. Ellos normalmente están esperando al médico, claro, están esperando claro a la, o van a entrar a visitar a alguien. ¿Y tú sigues? Claro, pero como yo estoy con ellos, ellos se están riendo y cuando llega la hora se han olvidado del enfermo que tienen que visitar y todo. De la pesarra y que están pegados. Oye, ¿te tiene que contratar a la Seguridad Social? Yo creo que sí. Hombre. Han pasado. Hombre, mira, te quitan la lista de espera. Han pasado te la quita médico, rápida. Han pasado médico por allí, han dicho Manuel. Porque es que además empieza y empiezas a contar anécdotas. Claro, todos sabemos que hay gente rara. Hay gente rara que va en todos lados. Hombre, entonces, estamos nosotros. Entonces, claro, fíjate por ejemplo. Entonces, yo esta gente rara la meto dentro de las consultas.
las visitas, ¿no? Como por ejemplo, yo me pongo a apuntar porque, claro, paso por un lado, por otro. ¿Tú tienes un librillo? Claro, yo tengo un libro donde voy apuntando. Un blog de notas. Claro, este. Yo voy pasando este por. Mismo, ¿no? Este. Vale, yo voy pasando por las consultas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, me quedo pegado para apuntar. Entonces, por ejemplo, le decía uno, el enfermo le decía al médico el otro día, mire usted, doctor, tengo un problema. Yo cada vez que escucho hablar de comida, vomito. Y dice el médico, ¿le pasa muy a menudo? Dice, ¿menudo? Y, ala, claro. Estamos. Por ejemplo, el otro, le dice el otro día, el enfermo le dice al médico, doctor, mire usted que me he roto el brazo por varios sitios. Y dice el médico, pues yo usted no pasaba por allí más. Trate el ordenador, dame el ordenador. Mira, el otro que llegó, sí, el otro que le dice, mire usted, doctor, que ¿sí? resulta que me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco la pierna y me duele. ¿Qué tengo? Dice, el dedo roto. Qué bueno. Lo que tienes aquí es toda la receta. Claro. Qué bueno, mano. Claro, bueno, y uno muy bajito que fue el otro día a la farmacia de abajo del hospital. Bueno, pues yo me bajo, me voy, como el hospital parece mío ya, después de un año. Entonces bajé a la farmacia y entonces entró uno muy chiquitillo. Sí. Y dos Viagra. Mira, y se las comí allí mismo. Y en la esquina decía el tío, barme de aquí, barme de aquí. No vea, no vea que te marea. Qué bueno. Claro, y esto, pues fijarte en todas esas cosas. Oye, y Manolo, y además estoy viendo que además la portada del blog. Del Málaga. Del Málaga aquí. Cazorla y Van Nistelrooy. Qué fuerte. Hombre. Oye, lo de disco increíble. ¿Eh? Oh, qué me alegro por él, tío. Qué me alegro. Qué fuerte. El jugador más en forma que hay ahora mismo en España. Qué fuerte. Además, tú eres del Málaga. Hombre, por suerte tuve a don Antonio Doña Guerrero, mi padre, que me enseñó a ser malaguista desde que teníamos poquita edad. Y la verdad es que he conocido después, durante muchos años, a muchos jugadores. El otro día, precisamente, me cruzaba con Santiago Aragón, fíjate, con el Chato. Santiago, venían de comer con Bernardi, con Fernando Peralta, con... Ay, o sea, Dios mío. Y entonces, bueno, hace poco estuvimos en el Entierro de Américo, y yo le decía a Sergio Cortés, cuando puso después, bueno, cada uno comentaba algo, yo decía, mira, personas como Américo me ayudaron a hacer del Málaga. Qué bien. Me enseñaron a ceder Málaga, porque es distinto. O sea, y por suerte, durante muchos años, pues he conocido diferentes etapas, he tenido más o menos relación, porque he colaborado con la radio del Málaga, porque he tenido amigos que puedo decir, como Manolo Hierro, la época de mi quinta, Antonio Hierro, Popo, José, Canilla, Fernando Peralta, o sea, de mi quinta. Y ahora, por ejemplo, pues, he tenido la oportunidad de conocer a Javi Gracia, que le conté un dos o tres guasas también. De, ya te conoció. No, bueno, ya. Y entonces la relación con el Málaga ha sido siempre. Yo no puedo ser de otro equipo. Es que mira... Yo puedo tener simpatía a lo mejor después por otro, después. Ya. Pero quien me duele a mí es mi Málaga, claro, está claro. Claro, tú eres más malagueño que el Alcazaba. Sí, probablemente. Más o menos. Porque si hablamos del fútbol, los carnavales tampoco se quedan. Tampoco. El otro día apareció una foto mía desde el año 82, ya. ¿Con pelo? Con los tumbaditos. Con los tumbaditos. No se ven los pelos porque tenía el sombrero de paja, pero tenía pelo debajo. Claro, con los tumbaditos de Puerta Blanca. Pero lo del carnaval, que aquí en Málaga hubo un parón, ¿no? Sí. Y hubo que recuperarlo y ahí estuvieron unos históricos dando... Y ahí empezaron el Fernandito, Miguel Cabeza, la Peña Miraflores, ya después empezaron a salir la Peña del Molinillo, la gente de Sanadí. Te explico. Y me extrañó y se lo pregunté a mi madre, porque yo de pronto llegué al carnaval y yo me voy un día al Lejío a ver a Claudio y sus senadores, o sea, en el año 79, 80 era. Un día transición iba... pura. Sí, perfecto. Y entonces me llego allí y me pongo a ver a la murga y a mí me gusta esto. Ay, qué bueno. Entonces, bueno, cuando ya un poquito más, da igual, los tumbaditos, con Pepe Acejo, que me llama, el primo de Rafael, y me llama, tú quieres, pues ya yo iba a la Peña Puerta Blanca a actuar y eso, y con ellos, la amistad, ¿te quiere venir a la murga? Sí, hombre, claro, y bueno, mi relación con los carnavales, pues, ha sido presentar, dirigir, estar, claro. Y un día le pregunto a mi madre, claro, en el año 82, 83, 84, le digo, mamá, ¿a mí por qué me gustan tanto los carnavales? Dice, tu abuelo. Ay, qué bueno. Mi abuelo Manolo. Manolillo Sato de Armaje.
que resulta que era el que tenía más arte del mundo en el pueblo, para contar chistes, para contar eso. Pero es que en carnavales se disfrazaba en aquella época y dormía todos los carnavales, los dormía en comisaría, en el calabozo. ¿De la que montara? Claro, porque no se podía, estaba prohibido. Pero él se buscaba su grupo, su... ¿Se llamaba también Manolo? Manolo Giorsato. Manolo, ahí tenías tu antecedente. Ahí está, los genes, ahí está. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, que tu madre, en ese caso concreto, te abrió el baúl de los recuerdos. Claro, porque yo me extrañó, digo, yo no he visto esto nunca, yo no había escuchado a Cádiz, claro. Yo no había escuchado, yo decía... ¿Esto por qué? Claro, en el 79, eso sería en el 79, no lo sé. Porque papá no era muy carnavalero. No, mi padre era camarero toda la vida, mi padre se había hartado de currar, y mi padre, el pobre no le había dado tiempo. A ver, si mamá, esto... bueno, mi padre era flamenco sí. Bien. Vale, pero carnavalero, yo decía, mamá, ¿por qué? Que a mí me extraña que esto me haya llegado tanto. Dice, claro, dice que tu abuelo era... No, tu abuelo liaba en el armaje, lo que no está escrito. Dormía en el calabozo todas las noches. Qué bien, qué digo, bien. Qué arte, digo, ahí está la genética. Qué bueno. Oye, dime. Tu humor por ser tan nuestro, sí. Tan de Málaga, tan andaluz, ¿ese humor abre puertas en otros lugares no andaluces? Sí, sí. Sí, porque, bueno, lo único que se trata... Yo recuerdo un problema que tuve en Santander. Digo problema porque yo llegué allí, la primera vez que yo salía de Málaga, con 19 años, yo me puse a hablar como hablaba aquí y no me entendían. Normal. Claro. Entonces, hoy por hoy, por suerte, con esto del comedy, que han abierto muchos bares, la gana de hacer comedia en muchos locales, en muchos bares, en muchos eso, ha dado lugar a que viajemos y bueno, nosotros hayamos aprendido a hablar quizás un poquito más lento desde Peñaperro para arriba, claro. Y ellos también hayan aprendido a poner el oído un poquito a alguien que habla más rápido que ellos. Claro. Entonces, abre puertas, claro. Claro. Normalmente, en estos casos se suele decir que somos escuela, con una especialidad y con una personalidad. Sí, sí, es que el andaluz es aparte. Claro. Lo malo es cuando los que no nos entienden, digo, de puertas para arriba, creen que todos somos como tú. Ah, bueno, pero... Entonces llega el estereotipo y dice, mira, yo soy actor, yo tengo mi deje, mi duende, pero mi don. Pero lloro cuando tengo que llorar. Estamos. O sea, que a mí, no estoy tordilla de chirigota, ni estoy tordilla de viva... No. Estoy ni soy flojo, ni soy... Ahí está. Hombre, eso es como... Pero bueno, eso yo creo que lo van aprendiendo. Yo creo que los estereotipos, yo creo que la gente lo va entendiendo ya. Cada vez se habla menos de eso, cada vez, por lo menos no se escucha al tonto de turno de decirlo, ¿no? Más que nada porque le caen, hoy gracias a Dios por las redes sociales, le cae la del pulpo, ¿no? Estamos. Y entonces le dicen, bueno, cuando un tío dice, mire usted, los andaluces no saben hablar, y entonces resulta que te ponen 3.000 mensajes, le llegan en 30 segundos y le dicen, si yo no sé hablar, tu madre. A ver si me has entendido, a ver si me has entendido o no. A ver si me has entendido. Entonces dice el tío, si me han llegado 3.000, mejor que me calle para que, es verdad, me he enterado. Claro. Los andaluces hablan bien. Qué bueno. Oye, Manolo, en tu faceta humana hay páginas hermosísimas. Y yo ya no hablo del actor, hablo quizá del Manolo Doña humano, entregado a los demás. Bueno, me gusta mucho. Haya alguien que necesite algo, sí. Si te llama, te encuentras. Sí, siempre. Lo aprendí muy jovencito, antes lo hablábamos, ¿no? Cuando con 15 o 16 años yo entro en el psiquiátrico de mujeres, en el grupo juvenil aquel. Bueno, allí... ¿Eso es el Sagrado Corazón? El Sagrado Corazón. Allí aprendí mucho y aprendí, bueno, por supuesto con los enfermos también, porque había relación con los enfermos de San José y aquello fue enorme, ¿no? Aquellos los años que yo me pegué, bueno, y después los años viendo actuar después y cuando todavía estaban enfermas allí, crónicas, que todavía seguían allí, dándome su cariño, dándome su amor, es que te desarma. Lo que pone de manifiesto es que a lo mejor... ¿Hay más locos fuera que dentro? Por supuestísimo. Vamos, eso sin dudarlo. Eso sin dudarlo. Vamos, muchos más valores positivos dentro que fuera. Claro. ¿Recuerdas alguno en especial? Mira, recuerdo a Andrea, una enferma de Madrid.
Esa, bueno, esa eran los dos primeros, cuando abría la puerta que daba del recibidor a los jardines y a los pabellones, la primera que estaba era ella, Andrea, me daba los 14, 15 primeros besos, me los daba ella. Después estaba la reina, sí, una enferma que se creía que era la reina. Ay, qué bueno. De enfermo, bueno, por supuesto mi Maribel era... Tenía síndrome de Down, más problemas en la espalda, entonces andaba dobladita y mi Maribel, con el único que se iba del grupo, era conmigo. ¡Ay, qué bueno! Sí. Le compró un muñeco. ¿Un muñeco? Le compró un muñeco y no lo soltaba para nada. Dormía con él, dormía sobre Emiliana, que era la monja que estaba... Oh, pues que... Uf. Sí, fuerte, claro. Sobre Emiliana, que era la monja que estaba en aquel pabellón. Me decía Manuel, y es que no suelta el muñeco. El muñeco de esto que sonaba, el pito. Porque eras tú. Claro, 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 yo lo entendí después. Él ya me tenía a mí. Claro. Y mi Maribel salía andando a su manera y se venía y me abrazaba y me tenía abrazado del rato que yo estuviera. Ahí sí que había otra actuación, ¿verdad? Más que actuación, había una entrega, ¿no? Hay una entrega, ahí te entregas y no mirabas el reloj, no. Uf, es que era amor todo, amor, amor. ¿Una sonrisa en ellos? ¡Oh! ¿Un universo? Es que esos son momentos... Y no se va, ¿no? Para nada, me acuerdo, mira, de anécdotas buenas. Venga. Un día que le decimos al hermano Manzano, que era el encargado de traerse a los enfermos los domingos a la hora del baile. ¿Hermano Manzano? Hermano Manzano. ¿Era religioso? Sí, sí, vale. Sí, era el hermano Manzano de allí de San Juan de Dios. Y entonces le decimos, vamos a hacer un partido de baloncesto. ¿Con ellos? Sí. ¿Con los internos? Entonces yo le dije, digo, hermano, tú coges otro hermano, coge dos o tres enfermos de los mejorcitos y entonces nosotros... ¿De los mejorcitos? De los mejorcitos, mira, no falla. Entonces, y nosotros, los que estamos aquí, nos ponemos dos o tres, nos ponemos peluca, farda, con un pantaloncito debajo, claro, porque si no, no vea el escándalo, digo, y hacemos un partido mujeres contra hombres. Que no es lo mismo ser loco que ser loca. Bueno. Esto. ¿Y qué pasó? Pues nada, que jugamos un partido de baloncesto, las enfermas, por decirlo de alguna manera, las enfermas contra los enfermos. Ay, qué bueno. Sí. Oh, me quedé mujer, claro. ¿Qué número, no? Pero un numerazo. Hicimos gente. Me acuerdo que venían de un colegio, del Tiro Pichón, porque venían muchos colegios a ver cómo funcionábamos nosotros como grupo, ¿no? Pues claro, nosotros, aparte de trabajar con las enfermas, teníamos nuestro coro, teníamos nuestras actuaciones por la tarde, los domingos, preparábamos siempre una horita de teatro, un festivalito y tal, y venían muchos grupos. Sobre todo de colegios católicos, monjas, venían a ver cómo trabajábamos nosotros. Y aquel día del partido, gente. Bueno, ¿y esa entrega por qué? Por los demás. No sé, por sacar una sonrisa. Si es que. Eso. A fin de cuentas es lo mismo. Si es que de una manera o de otra sacar una sonrisa es que es un placer. ¿Sabes lo que pienso? ¿El qué? Que el privilegiado eras tú. Hombre, por supuesto, yo aprendí mucho a amar. Yo aprendí mucho a amar. Si a mí no me corta el rollo lo del tema de haber caído en la bebida, fíjate de los años que yo perdí, entre comillas, porque lo ganas en experiencia para no caer otra vez. Claro. Claro, es volver la tortilla. Claro. Lo malo lo vuelves bueno y ya está, es lo que yo aprendí. Claro. ¿Y cómo hago el borracho ahora? Ahí lo pero, lleva. Ahí lo clavo. Estamos. Pero lo que aprende es a querer y a ser persona. Entonces muchas veces cuando miro para atrás y veo aquello eso, lo veo ahora, ¿no? Ahora cuando te llaman, mira que un festival, que un benéfico, que un esto, a donde se puede echar un capote, ahí voy. Qué bueno. Oye, en estos tiempos donde todo el mundo se duele de muchas cosas porque las circunstancias son duras, económicamente, laboralmente, los valores. El hecho de que tú digas, estoy mejorcito, es una terapia, ¿no? Para que la gente se reanime, recupere, sí, sí, cargue pilas y demás. Además, el espectáculo está, sobre todo, lleva un doble fondo. Lleva un doble fondo. Una caña, ¿no? Sí, sí, vale. Lleva un doble fondo. No, bueno, no es una caña, pero sí es un doble fondo para esas personas. Te voy a poner el ejemplo. Un amigo tuyo te dice, un amigo, un familiar, oye, estoy malo. Tengo una enfermedad. ¿Malo de acostarme? No, malo para... Ya.
la cuesta abajo. Estamos. Y tú dices, cago en la más. Y te dice él, ¿cago en la más de qué? ¿Cago en la más de qué? Yo viví a tope y vi a matar bichos y me vi a comer bichos y te dan una lección de vida hasta el último momento. Y tú dices, si este tío me está diciendo a mí, dentro de su enfermedad, encima, dentro de su agonía, me está dando ánimos a mí. No llores, Manuel. ¿Qué dices? Yo tengo que hacer esto en homenaje a todos los que yo quiero, a todos los que yo he querido y a todos los que quieran la gente que viene a verme. Porque es un homenaje a todos los enfermos esos, a esos que dan lecciones de vida. Qué bien. Y no hay más. El mejor homenaje. El mejor homenaje. Yo, bueno, eso, la gente que está antes de empezar la actuación, pues dice, tú va por ti. Qué bueno. Va por ti, es que va por ellos. ¿Y cuánto tiempo con dolores de mandíbula? Porque ahí sí que hay dolores, ¿no? Ahí se duele, ¿no? El espectáculo... es lo único que se duele. Sí, sí. La mandíbula. Hora y 20. Hora y 20. Y jaja... 75, 80 minutos. Sí. Y jaja. Sí. Incluso creo que hay gente que tiene que irse rápidamente al bate, ¿no? Claro, el otro día una mujer, la pobrecita, en vez de... Claro, tiene la salida del teatro, por decirlo de alguna manera, te voy a señalar aquí, ¿no? Yo actúo aquí y tiene la entrada del teatro. Bajo una mujer, porque ya llevaba un ratito riéndose la mujer y le finte la vejiga ya. Y entonces en vez de tirar por aquí, se fue para acá. Se vino para acá, para donde yo salgo, y le digo a la señora, señora, que el quirófano es por el otro lado. Poco más y provocas allí el pipí, porque se partiría. La gente no vea lo que liamos, qué barbaridad. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y Málaga cómo la ves? Bueno, yo... ¿Y los malagueños? Yo no lo... Málaga está saliendo también de la historia, ¿eh? O sea, el optimismo, hombre, dentro de... Volvemos otra vez a lo mismo. Dentro de eso, bueno, parece ser que otra vez, por lo menos parece, en el ambiente, parece que empezamos a sonreír otra vez, a reírnos otra vez. Y hay una cosa que, por supuesto, la tenemos que decir, y eso a pesar del ministro de Cultura. Ah, amigo, ¿el 21%? El 21%. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y eso es enseñarle cada vez que sale en Facebook el IVA más caro en el teatro. Y que después te llegue el listo de turno, porque además no tengo otra... Pues no, listo. Y te diga, no, vamos a bajar el IVA al 10. Y dices tú, ¿dónde? Dice, no, en las obras de arte. Vamos a ver. Que me tomen por tonto me da un coraje, Paco. Claro. Y nos están tomando por tonto. Tío. Como si esto fuera algo de lujo. Claro. Y esto, o sea, es algo de primera necesidad. ¿Cómo ve? Que es reírse la gente, que es que si la gente se ríe conmigo, no, durante una hora y media no se están acordando de usted. Yo digo que la cultura, el arte, el espectáculo es como el pan. Es que tiene que estar. Como el agua. Vamos a ver, que yo no estoy diciendo que no, pero vamos a ver, el IVA más caro de Europa, ¿dónde usted? Pero no además un punto, no, 11 puntos, 11 puntos más caro que el segundo. ¿Dónde va, colega? Claro. ¿Dónde va? Que esto es una producción propia. Claro. Esto es una producción de la Fábrica de la Magia de mi amigo Tacconi. Claro. Y esto me estoy jugando yo cada vez que subo al escenario, me estoy jugando mi pan. Claro. Y usted me quita a mí el 21%. Y al que viene a verme, ¿le quiere usted cobrar el 21%? ¿Por qué, hombre? Piense usted un poquito, hombre. ¿Te gusta la gente vidilla? No más saque usted tanto. Claro. Machaca usted a la cultura, al arte, al pasar un rato olvidándonos de todo lo demás. Claro, claro. Hombre. ¿Cuánto beneficio aporta la cultura? Por supuesto. El espectáculo, el arte. Por supuesto. Si en todo caso tenía que estar hasta subvencionado. Claro, pero bueno, déjalo que no, vale. Venga. Vale. Pero no me machaca. No me pegue en el pescuezo, hombre, que duele. Que duele. Claro, que yo quiero seguir mejorándome. Claro, yo quiero ser... Y que la gente venga con... Eso y no mire la taquilla, ve cuánto vale. Pff, no, ¿y eso que tú pones el precio baratito? Sí, yo en el Teatro Alameda las entradas baratas. Claro, claro. Ay, ¿y en el futuro qué tenemos más? Bueno, pues tenemos... Si es que te mejora. No, te explico. Si es que te mejora. El futuro y pasado viene junto, porque la Asociación Mainaque, que está en Las Flores, en la sala Joaquín Elejar, llevo 2 años haciéndole el espectáculo allí. Me piden, este año me han pedido que vaya 3 sábados de diciembre. Anda ahí. Sí. El 6, el 13 y el 27. Entonces, para no coincidir con Toy Mejorcito, les voy a hacer el espectáculo
que les hice el año anterior, que se llama Al desnudo. Toma. En pelota, pica. Ole. ¿Cómo tiene que ser? Además, por cierto, Estoy Mejorcito, estás yendo también a la provincia. Sí, sí, precisamente el sábado estuvimos en... ¿Aquí en Benalmádena? En Las Lagunas. En Las Lagunas, exacto. Las Lagunas, en Mija. Qué bien. Sí, estuvimos hace poco en Cárdenas también. Quiero ir al margen, pero bueno, hubo una opción de haber podido ir, al final se suspendió y tal, pero yendo a la provincia, por supuesto. Y todos los días, me imagino, sí. Manolo, buscando motivos en base a las vivencias para echarlo al morral del libreto. Sí, hombre. Del arte, de la espontaneidad. Por eso tu apunte tú lo llevas todo claro, a ti. Claro, no, que tiene que estar...